cual han dejado inconclusa, ¿no? Toda la obra física está prácticamente abandonada. Hay muchas cosas que aclarar y explicar, aparte de las últimas denuncias que tenemos a nivel de fiscalía, ¿no? ¿Qué es lo que ha podido verificar? Sí, hemos observado cómo se le han dejado los tubos expuestos, obras inconclusas, estructuras como la que vemos el día de hoy, que es una obra que no está culminada. Entonces, no sé cómo así se pretende decir que la obra está terminada. El tema simplemente es un tema que hay que levantar algunas observaciones y prontamente estaría en ejecución. Yo creo que las cosas no son así, se debe hablar la verdad. Hay mucha expectativa por esta obra en la región sur del país y especialmente a las personas que han comprado su parcela, se han sido adjudicadas. Hola amigos de YouTube y de plataforma de Facebook, donde salimos en el discurso de hoy día 28 de octubre del 2020 del presidente Martín Vizcarra. Por un lado está, vamos a desarrollar lo que es Alarcón, fue hasta las Lomas de Hilo, departamento de Moquegua, ciudad de Hilo, a inspeccionar las obras de las Lomas de Hilo, para ver si Martín Vizcarra decía la verdad, para ver y enseñar a la población. Vamos a ver ahorita unos videos de Alarcón, donde vamos a darnos cuenta si realmente se ha terminado. Lamentablemente yo soy de Moquegua y les voy a decir que es lamentable porque no se ha terminado, no llega agua hasta ahí, no hay tubos, y si hay tubos, hay tubos rotos, y lamentablemente la gente que ha comprado ahí sus parcelas o sus terrenos de cultivo por gusto, porque no les va a servir. Hasta cuándo será, no sabemos. Es como la han dejado inconclusa, ¿no? Toda la obra física está prácticamente abandonada. Hay muchas cosas que aclarar y explicar, aparte de las últimas denuncias que tenemos a nivel de fiscalía, ¿no? ¿Qué es lo que ha podido verificar? Sí, hemos observado cómo se le han dejado los tubos expuestos, obras inconclusas, estructuras como la que vemos el día de hoy, que es una obra que no está culminada. Entonces, no sé cómo así se pretende decir que la obra está terminada. El tema simplemente es un tema que hay que levantar algunas observaciones y prontamente estaría en ejecución. Yo creo que las cosas no son así, se debe hablar la verdad. Hay mucha expectativa por esta obra en la región sur del país y especialmente a las personas que han comprado su parcela, se han sido adjudicados con su parcela y esperan que se resuelva este tema a muy breve plazo. Hay una empresa que acaba de competir y acaba de ganar una buena pro, porque gana la buena pro el 25 de noviembre. Una semana después, el 2 de diciembre, pide la avioneta y luego firma un contrato el 6. ¿Cómo alguien que está esperando firmar un contrato le va a decir que no? O sea, no es en eso, sigo, solo me falta la firma, si no le doy vuelo de 35.000, no me firman el contrato, la buena pro. No es para particulares de 2014. Cuando ya se lleva a cabo el proceso de construcción de este proyecto, se llevó y se avanzó cerca del 80% de ese proyecto sin ningún problema, sin ninguna novedad. Pero tuvo un montón de demoras, ¿no? Sí. En la Loma de Hilo, hecho de nuevo, porque cuando llegué, salía agua por todo sitio. En su opinión, ya viendo el campo, ¿el agua llegará prontamente aquí a las Lomas de Hilo? Como están las cosas, no creo. No creo. Acá tiene que haber una opinión especializada, imparcial, y quería cuál es la realidad de la obra y en qué tiempo podríamos tener el agua en irrigación Lomas de Hilo, que tanto espera la región de Moquegua y Tacna. Señor congresista, el procurador de la República, Amado Engo, ha renunciado, ¿no? Y precisamente le pedía que investigara también esto. ¿Qué opinión tiene al respecto? Bueno, es una decisión valiente de parte del procurador que está renunciando y ante tanta controversia que surgió últimamente a nivel de fiscalía, que no se decide si investigan o no investigan el tema de los hechos, que las denuncias que se vienen mostrando últimamente, y yo creo que hay que preocuparse, porque si el procurador está renunciando es que hay algo más atrás de todo esto, ¿no? Y, señor congresista, el tema de la vacancia ya se va a ver este sábado. El ministro Marcos ha dicho que las Fuerzas Armadas no pueden incidir un poco en esta vacancia. ¿Ustedes van a presentar una moción de censura al ministro Marcos respecto a estas acciones? Yo creo que amerita presentar una moción de interpelación al ministro Marcos, que vaya al Congreso a explicar, porque no es la primera vez
que prácticamente él está amenazando. Si le tomásemos una decisión como de aprobar una vacancia, prácticamente las Fuerzas Armadas no van a aceptar esta decisión. ¿Para cuándo estaría usted? Estamos en la semana de representación, yo creo que debería ser presentada el primer día que empezamos a trabajar ya a nivel de acciones parlamentarias, que viene a ser el día lunes, ¿no? Por otro lado, vamos a desarrollar lo que está diciendo ahorita Martín Vizcarra, ahorita a la 1:58 de la mañana, que todos los peruanos nos debemos unir, nos debemos compenetrar, y que todos los peruanos, lo bueno que estén, somos, que somos aguerridos. Y cuando nos unimos hacemos cosas grandes. Eso es lo que llama la reflexión, su discurso. Ante la adversidad del COVID-19, nosotros decimos a la población que gracias a los peruanos estamos saliendo adelante y que la curva, según la Universidad de Stephen Hopkins, estaba descendiendo. Es verdad que está descendiendo, pero que los peruanos somos aguerridos y somos luchadores, somos emprendedores, y que los peruanos podemos salir adelante. Dentro de la miseria y el hambre, yo le respondería o le preguntaría: señor presidente, usted, con los sueldazos que tiene de 30.000, 15.000, 14.000, no sé cuánto ganará realmente, pero los sueldazos que tienen y todo lo que ha pasado, lo que ya sabemos, actos de corrupción, supuestamente, no se puede poner la mano al pecho y decir: sí, la gente peruana, así como dice que somos aguerridos, somos luchadores, somos emprendedores, somos gente que necesitamos salir adelante y vamos a hacerlo, porque eso sí dice que está seguro que vamos a hacerlo. No se puede poner la mano al pecho y decir: vamos a devolver la AFP el 100%, y no hacer un discurso populista como siempre está acostumbrado a hacer, como que él es el salvador y hasta la víctima de los ataques, porque según él no ha hecho ningún delito, según él no ha pedido más de 1 millón de soles a Obrainsa en coimas, como está comprobado y probado en los reportajes de Panorama y Cuarto Poder. Nos vemos, chau.